Hola, ¿qué tal amigos de Zona Backland? Bienvenidos a una emisión más de su programa preferido en YouTube de música, entrevistas musicales y mucho más. Hoy estamos con La Raza, un fuerte aplauso para ellos. Me volvieron a dejar solo, lo volvió a hacer Ricardo, pero no se preocupen, así va la entrevista dinámica, conmigo nada más se puede, sí se puede. Chavos, primero que nada, gracias por estar aquí en Zona Backline, por su tiempo, por venir. ¿Desde dónde vienen? ¿Vienen lejos? De Chimalhuacán. Chimalhuacán, sí, se escucha lejos, en realidad no sé dónde es, pero se escucha muy lejos. Empezamos porque se presenten cada uno y que tocan en la banda. Mi nombre es Juan Carlos Sanjuán, soy vocal y temporalmente bajista de la banda. Mi nombre es Ricardo Jiménez, soy guitarro líder de la banda, ya iniciando con la banda. Mi nombre es José Leal y toco la batería. Yo soy Carlos La Raza, un saludo para toda la banda, toco la guitarra. Ok, muy bien chavos, un género que ya hemos tenido bastante aquí, ha vuelto a venirse mucha banda de este género rock urbano. De hecho apenas la sesión, hace dos sesiones tuvimos a otra banda y nos gusta mucho este género porque nos gusta apoyar el rock en la escena y de México. ¿Ya cuánto tiempo lleva La Raza dándole al rock? Bueno, ya llevamos aproximadamente 5 años ya de manera formal. Y echándole la concha, pues como unos 10, ¿no? Pero no, ya 5 años bien, ya de manera estable y ya echándole ganas. Llevamos 2 discos y la participación en 3 discos acoplados. Ok, muy bien, por aquí traen el disquito, ahí sí, si lo pueden pasar. ¿Este es el primero o el segundo? Es el primero, ¿no? Es el primero. El primer disco aquí está. Es el primer disco de la banda. Pensamiento Urbano, La Raza, ahí lo pueden checar ustedes. Este es el primerito. ¿Este hace cuánto salió? Este salió hace como 1 año y medio aproximadamente. Ok, muy bien, 12 rolotas. Y bueno, esperemos que La Raza nos deje unos disquitos para ustedes que nos están viendo. Yo ya los estoy enjaretando aquí, pero espero que dejen unos disquitos. Sí, la banda lo que pretende lógicamente darle unos tintes. Somos rock urbano, estamos dentro de, pero traemos una, nosotros le damos su matiz. Queremos que la banda lógicamente tenga sus matices propias, que no vengamos, como comentabas hace un rato, que seamos copia de otro, que vengamos, que queramos copiar estilos. No dejamos atrás todo lo que ahora sí que los grandes del rock and roll, ¿no? Bien, como cuáles son sus influencias de cada uno, me imagino que como toda banda han de ser un poco diferentes entre ustedes, ¿no? Bueno, pues yo básicamente influencias, pues la verdad no tengo, podemos mencionar nada más al Tri de México. De ahí pues los grupos gabachos, la verdad a mí no me laten. Yo soy 100% nacionalista, casi no me laten los covers y podemos decir que nada más el Tri. Es como la banda pues por ya un clásico del rock mexicano, ¿no? ¿Tu hermano? No, pues a mí sí me late lo gabacho. Yo escucho de todo, pero lo mejor es el rock. Hasta cumbia es el cabrón. Hasta reggaetón, ¿no? No, es así, ¿no? Eso sí, no, chingón. No, pues a mí más que nada la influencia, pues digamos que soy un poco más metalero. Me late chingo el metal, lógicamente el mexicano. También escucho gabacho, pero es para apreciarla también la música. Pero queremos, te vuelvo a repetir, ser acá, no copiar a nadie. Claro. Pues igual como lo comentan ellos, igual me gusta un poco el rock, la guaracha sabrosona. todo, sí, sí, sí. Son músicos. Me imagino que el nombre de La Raza viene como haciendo alusión a como pues, a la banda, el barrio, a como la gente que está detrás de ustedes o como para la gente que va dedicada toda la música que hace, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí, bueno, de hecho le pusimos La Raza porque queríamos un nombre pues ya arraigado en lo que es en la mentalidad de la gente, ¿no? Sabemos que La Raza nos referimos para la banda, para la familia, para los cuates, para toda la gente. Sabemos que La Raza es una palabra muy muy arraigada dentro del inconsciente de la gente. Entonces lo que yo quería que la gente tuviera aquí en esa mentalidad una palabra que en este caso pues es La Raza, ¿no? Nuestra música se fusiona en tanto en varios ritmos como en tipos de letras, ¿no? Ok, muy bien. ¿Algunos de ustedes ya tiene hijos? Me imagino que sí algunos o no. Sí, ya. Ya tienes hijos, tú eres. Son abuelos los cabrones. ¿Cómo? Somos abuelos. No. ¿Cómo empatas esta onda de la paternidad, de tener a lo mejor una familia con el rock and roll? ¿Está cabrón? Pues bueno, en muy lo personal, pues yo creo que no está cabrón. Ellas digamos que han crecido con el estilo que yo llevo, la música. Y de hecho, pues ellas de tal manera se están arraigando ahorita en lo que es la música, les late, les madre, la neta.
Y pues no, no es difícil, no es difícil cuando... ¿Son niñas? Pero no es difícil cuando le involucras bien y le haces saber qué es esto, ¿no? ¿Qué sientes ante la música? Claro, ¿no? Ellos lo ven igual, sabes que es un arte, te late, va, no hay bronca, igual tenemos nuestros, Pues lógicamente sí, no confundes, ¿no? Lo que es tu vida musical con lo que es la familia. Pues, la familia. Esto, ¿no? Pero sí, no es difícil, bueno, para mí, al menos no. ¿Sabes? Yo siempre admiro mucho a las bandas de rock urbano porque son bien luchonas, o sea, están bien conscientes y más porque están en muchos toquines y se dan cuenta de que hay muchas bandas de este género y que hay mucha competencia. Y al menos todas las que he visto y todas las que han venido son bien luchonas y muchas tienen hijos, tienen familia. Y a pesar de eso, ahí están dándole. Y muchos, porque aún tienen la esperanza y saben que lo van a lograr si le dan, de vivir de esto, ¿no? Porque es lo que les gusta y es lo que aman. Y la verdad, los admiro también a ustedes, a pesar de a los que tienen hijos y a todos, a los cuatro, porque sabemos que está cabrón, no solo o sea, vivir de la música, sino más en el rock urbano, creo yo. Entonces, un aplauso se merecen ustedes, la verdad. Porque a pesar de que tienen una familia, están con todo este desastre, le están picando todavía la música, que está cabrón, que yo, que no tengo hijos y que estoy en la música, sé que está cabrón. Con hijos está todavía más. ¿Qué se viene para la raza? Ahorita me comentan que ya está grabado su segundo disco. ¿Cuándo va a salir? Cuéntenle ya a la banda. Bueno, tenemos un disco ya de manera formal, que es el que tenemos aquí, con 12 rolitas. Y se viene ya el próximo con disco de Cintas Denver, que nos acaban de comentar que sale de aquí 8 días. Okay, por poco, okay. Por poco lo estrenamos aquí. Hubiera sido algo muy chingón aquí estrenarlo, pero bueno, ya sale de aquí 8 días, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, son trabajos de años. Y pues ya lo tenemos ya muy, muy calientito, ¿no? ¿Saben que es clásico hacer una dinámica con todas las bandas aquí? Y la raza no va a ser la excepción, aunque esté solo y no esté Ricardo, así yo también les voy a hacer la dinámica. La dinámica, no sé si la hayan visto, igual y sí, porque es muy famosa y les gusta mucho a la banda que nos ve, se llama Te Pajaste, compadre, que son una serie de preguntas en donde vamos a sacar un poco de trapitos al sol de cada uno de ustedes. Solo un poquito, porque nos gusta ser un tanto chismosos aquí. Entonces yo les voy a hacer una pregunta a cada uno. No, a lo mejor no es de ustedes, a lo mejor tiene que quemar a un compañero. Entonces el objetivo de esto es terminar con la banda, deshacer a las bandas. Entonces, ahorita vamos a hacer las preguntas y comienza, bueno, usted, es su izquierda, la mía es la derecha. De izquierda a derecha con, hermano, ¿tu nombre? Juan Carlos. Ok, Juan Carlos, originalmente esta dinámica se elige un número, pero como ahora estoy yo solo, pues la voy a hacer como yo quiera. Entonces, la número uno, mira, te tocó quemar a un compañero, prepárense. ¿A quién de ustedes le tiran más el perro en los toquines? O sea, las muchachas, las chicas que se bajan, ¿no? Y amigo, tocaste muy bien. ¿Quién es el que siempre recibe más halagos o mujeres ahí, Juan Carlos? El grandote. El bataco. ¿Cómo te llamas, hermano? José. José es el galán de la banda. Entonces, ¿qué dicen ustedes, Carlos? Pues yo creo que sí, porque anda desatado, chavo. Cambia de vieja como de calzones, ¿eh? ¿Tú qué dices, hermano? ¿Tú qué dices? ¿Aceptas que eres el galán? ¿Lo aceptas? No es cierto, es puro cotorreo, no, puro quemando, cotorreo. Es broma, eso es actuado. Es no, la verdad, estoy casado y pues, tengo hijos, igual y todo, no. No, se la lleva, no, tranquilo, cierto, tranquilo. Dice, no es cierto, no, mi amor, no les creas, no. Ok, hermano, Ricardo, si mal no recuerdo. Sí. Ok, Ricardo, la pregunta número 2. Ahora, ¿quién es el más perro de la banda? El que tira más la onda en los toquines, que las chicas y todo esto. Ahora es el contrario, ¿quién? No, pues seguimos igual, vale, ¿qué crees que ¿qué crees que este cabrón se avienta hasta las viejitas, ¿no? Ese güey se agarra parejo, chingue a su madre. Pero dile, mi amor. Es el más perro. José, ¿verdad? José, te está tocando cabrón, ¿eh? Te está tocando cabrón. Ok, ahora sí, José, vamos contigo. Ahora tú te vas a vengar. ¿Quién es el más ebrio de la banda? Híjole, seguimos en la misma, ¿no? ¿Parece? ¿Otra vez? No, pues, ahí nos la llevamos la mayoría, ¿eh? Ahí se la lleva, ¿no? Sí. Pero no hay una así que digas, ¿es el más pedote? ¿Quién? Híjole, sí. El staff es el staff. El staff es el más pedote. Es el más pedote, por eso está de staff, porque le pagan con chelas. Sí, con eso. Ok, y la última, mi querido Carlos, a ti sí te tocó quemar, mira. No, a ti te tocó decir tu gusto culposo. Ya escuchamos ahorita que no te gusta como nada gabacho y todo eso, pero así como mexicano, ¿cuál es lo que te da un poco de pena decir a lo mejor un género musical? Que, no sé. Pues, yo creo que hay varios, El reggaetón. ¿Sí? ¿Te late el reggaetón? No, el reggaetón es un asco. No, o sea, se quemó solito. Más, pero uno que te gusta a ti, que digas, que no, me, pues la neta sí. Ah, no, que me guste un chingo, pues ya sabes que el blues y el rock and roll.
¿Y alguno que te dé pena decir así como que? Y así ya pena, pues no sé, hay varios, te digo, el reggaetón, la quebradita y jaladas por el estilo, la neta me cagan, ¿eh? Acá sí son más characheros, ¿no? Algo así entendí, ¿o tampoco les late? No, pues estamos dentro del rock and roll, nada más. Estás del rock and roll, ¿no? Como debe de ser, como debe ser un mexicano que toca rock urbano, claro, ¿no? La raza, muchas gracias por entrar, les mando un aplauso para ellos de nuevo. De verdad, les deseamos toda la suerte del mundo, que les vaya muy chingón, pero gracias. Todavía no nos estamos despidiendo. Vamos a ir a sus musicales totalmente en vivo, como debe de ser, no como le hacen ahí en Telejido, en esos programas que ya tocan puro pinche playback. Aquí van a tocar totalmente en vivo. ¿Qué se van a aventar ahorita? Ahorita la rola que vamos, la de sacarla ya. Esta rola viene en el segundo material, que ya, como comenta Carlos, sale la próxima semana. Y es de hecho lleva el título del disco. Es Sácala Ya. Y sácala, va dedicada muy especialmente. Es de Sácala Ya o Sácala Ya. Ahora sí que a lo que le entiendas. Exactamente, ¿no? Como se acomoda la gente. Pero dedicada muy especialmente a todo el honorable cuerpo de policías de México. Claro que sí. Un saludo. Buenas cabrones, un saludito. ¿Qué está pasando ahorita? Sí, ¿no? Sí, saludos. Pero bueno, amigos, entonces vamos a dejar que se preparen la raza y regresamos con su musical totalmente en vivo. Un fuerte aplauso para ellos. Ok, banda, nosotros somos la raza Pensamiento Urbano. Esto es Sácala Ya y estamos en Zona Backline. Me dijo así aquel tipo a mí. Se acercó con ira enfurecida. Me basculió y me dijo así: sácala ya, la 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 morra ya. Tú eres la 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 razón. Sácala ya, la 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 morra ya. Sácala ya, la 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 la. A ver, carnal, súbanse a la patrulla. Vamos a dar juntos un rock and roll. Tú ya sabrás que esto es de rutina. Júntate ya, todo lunes valor. Amigos, acabamos de tener a la raza totalmente en vivo. Otro fuerte aplauso para ellos.
la raza rifados, como un buen rock urbano tiene que ser, con punch, con una buena batería, con un bajo, con unas guitarras bien chingonas, la neta, nos gustó mucho cómo suenan ahí. Si quieren decir por ahí sus redes sociales para que la banda los siga, Facebook, todo. Sí, nos pueden contactar en Facebook como La Raza Rock, ahí nos pueden contactar, tenemos mucho material en YouTube también, como La Raza Pensamiento Urbano, y ahí se despliega todas las rolas. Ok, muy bien, de nuevo, muchas gracias La Raza, todo el éxito del mundo, síganle picando piedra. Sabemos que está difícil, sé que está difícil, lo entiendo, pero nada es imposible en esta vida, ¿no? Y si quieres, creo que siempre es importante, tenemos solo una vida, ¿no? Y si no la disfrutas como debe de ser, pues para qué estamos aquí, ¿no? Entonces, toda la suerte del mundo, chavo. Recuerda que si tú quieres aparecer aquí, mándanos un correo a zonabackline@gmail.com o por el facebook.com/zonabackline. Ahí búscanos y luego lo vamos a aparecer. Mándanos un mensajito por inbox y te vamos a contestar. También visita la página www.zonabackline, en donde va a estar ya la entrevista, sesión y pues todo lo de La Raza. Y mañana viernes sale su bonus musical. Sale la otra rolita, ¿cuál fue? La otra rolita que nos aventamos es Romance Española, ¿eh? También viene en el segundo material del disco. Ok, muy bien, chavos. Entonces, si tú estás viendo esto hoy en jueves de estreno, pues mañana ya va a estar. O si no, ahí lo buscas en el canal y ahí va a aparecer luego. De nuevo, chavos, éxito total. Síganle picando piedra y pues que sus sueños se cumplan, ¿no? Ahí estuvo la entrevista en Zona Backline, amigos. Hasta la próxima. Ya me viste. Ya estaba maestro. Y la pelona la ayudó. Sí, Walsham va a estar acá. Chicas, ¿no? Ya creo la otra semana por ahí van a haber fotillos de ellas. Voy a tratar de tomárselas así como sensuales y sexys como les gusta a ustedes.